Vale, a ver si ahora se me escucha. Un segundito, vamos a hacer la comprobación. Sí, hola, probando, probando. Sí, vale, ya está. Vale, pues perfecto. Bueno, pues ya estamos aquí. Disculpad el problemilla que hemos tenido. Básicamente es que... Es que nada, el juego se había vuelto loco y nada, he reiniciado el ordenador, me sigue dando el problema. Digo, anda, ¿qué pasa, tío? Y hasta que no he cogido, he bajado, he desenchufado el mando y desde el teclado y el ratón he bajado a los ajustes. He quitado, ponía que estaba usando mando, ¿vale? Lo he quitado para usar el teclado y el ratón. He vuelto a conectar el mando, he vuelto a poner el jugar con mando y se ha arreglado. No sé, una cosa muy rara, era problema del mando. Se había desconfigurado algo y bueno, me ha tenido aquí loco perdido, ¿eh? No, he reiniciado hasta el ordenador. Bueno, total, disculpad, ¿vale? Vamos a volver a empezar. Y muy buenas, Raveleros, soy Raver135, bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de Fallout 4. Y bueno, en el anterior episodio, como ya sabéis, decidí vengar al Paladin Dance, nuestro amigo y mentor en la Hermandad del Acero. Y por ello fuimos a hacer la misión del Instituto de Más Fusión y convertirnos en enemigos declarados de la Hermandad del Acero, ¿no? Una vez llegamos a Más Fusión, nos tenemos que abrir paso a través de las plantas de esa pedazo de torre. Para poder llegar al núcleo de fusión ese, o al reactor, era un reactor, ¿no? Era un reactor, perdón. Y por el camino pues tenemos que matar a un montón de gente de la Hermandad del Acero. ¡Ole, mira esa serva armadura! ¡Qué guapa es! Esa serva armadura de la Hermandad del Acero. Es que soy un púa, ¿eh? Les robo la arma... me ascienden a paladín, les robo una serva armadura y luego los traiciono. Es que así soy yo. Total, que luego venimos aquí y hablamos con padre, nos hace hacer un discurso. Y nada, pues nosotros hacemos un discurso que a mí no me gustó nada, la verdad. Me irritó bastante tener que hacer un discurso tan agresivo, tan amenazador. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a Diamond City para reproducirlo allí, ¿no? Ya que la radio de Diamond City es la más escuchada de toda la Commonwealth. Así que nada, ahora sí, vamos para allá. Ha costado un poquito, pero bueno. Reconfigura el transmisor. LOL. Vale, tenemos que ir a Diamond City, efectivamente. Ahora me había liado yo un poco, no estaba viendo yo bien. Ha significado bastante, ¿no? Todo lo que ha pasado. No esperaba que pasase esto, la verdad. Pero bueno, mira, así es la vida, así son las cosas. Al final lo hemos arreglado, que es lo que importa, y podemos hacer el directo bien. De paso podríamos echar un vistazo por aquí, a ver si hay alguien que venda cosas chulis. Todos en esta ciudad se asustan hasta con las sombras. Yo les digo que se relajen. Hostia, que hay un montón de cosas, me gustaría robarlas, pero si las robo me la van a liar, así que mejor que no. Homeplate, desbloquear. Requiere llave. Se abre solo con la llave. Vale, me imagino que eso sí hago misiones secundarias de aquí, ¿sabes? De hablar con el tío. ¡Abierto las 24 horas! Espero que haya venido a comprar. Para eso vivo. Venga, vamos a ver lo que tienes. Aquí. Espada oficial chino, nada. Es que las armas que tienen en general son malillas, tío. Las que yo tengo son mejores. Hombre, esta hace bastante daño, pero tengo yo una mejor, así que no me interesa. No me interesa para nada. No sé por qué no se me ve el mapa aquí. Se me debería ver y no se me ve. Tío, no se me ve el mapa, tío, pero... LOL. ¿Lo ves? ¿Que no se me ve? ¿Todos los forasteros lleváis esa ropa tan rara? Se supone que no debo hablar con desconocidos. A ver, me está tocando esto un poco la moral, porque no se me ve el mapa y se debería estar viendo. Y no se me ve el mapa, o sea, me está troleando de una manera el juego, que esto es muy bárbaro, ¿eh? A ver si salimos de aquí y funciona. Es que no sé el motivo por el cual no se me ve el mapa ahora.
sea, hasta ahora tenía muchos bugs y fallos el juego, pero no me habían afectado tanto como hasta ahora mismo, ¿sabes? Empieza a ser una tocada de narices bastante gorda. Que no se me ve el mapa, gente. A ver, voy a salirme de la selva armadura. Ah, ahora sí que se me ve. LOL. ¿Os estáis dando cuenta, tío? Que se buguea, tío, el juego un montón, ¿eh? Pero un montón. Vale, ahora sí que se me ve. Ostras, tío. Esto de verdad que es para verlo, ¿eh? Para verlo. Vaya digita, ¿eh? 25 minutos perdidos, ¿eh? Entre problemas y fallos del juego, macho. Porque han sido todos problemas del juego, ¿eh? Fallos del juego. Es que si no me pasa una cosa, me pasa otra con los juegos, es acojonante. Bueno, ahora ya se ve, menos mal. Quiero que me dejes en paz. ¿Disparas a la gente, señor? Mi papá dice que los forasteros lo hacen. Tu papá es muy listo. Tengo 21 núcleos de fusión, ¿No lo cual es sabes lo que estás maravilloso. buscando? Pues tenemos de todo. Vale. Bueno, a ver si ahora podemos continuar bien la historia Hola, sin más ¿qué hay? imprevistos, por Dios. Oh, qué estrés. No te puedo robar, tío. No te puedo robar. Tío, yo te quiero robar. A ver, ¿qué te puedo robar? Es que tampoco tiene nada interesante que robarle. Bueno, te vas a salvar por eso. Travis. Quiero decir, hola, de nuevo. Hola. Hola. Yo no. Vale, es que no suelo. Oh, Dios mío. Por eso, es por eso. Travis. No, 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 no rompas mis cosas, si no, no, si no te importa. Me marca por aquí, tío. Ah, me marca aquí. Vale. Probemos esto. ¿Esto va aquí? Esta emisora. Vale, tú encajas aquí. Bueno, podrás ver que no hay más. Así que Vale, entonces. ahora sí. Vale, perfecto. Se iba encendiendo esto si lo ibas poniendo bien, ¿vale? Vale, ¿ahora qué? Ahora hay que salir, me imagino, ¿no? A ver, un segundo. Habla con padre. Pues nada, vamos a hablar con padre. Si te vas a poner así. Estaba por aquí arriba, ¿no? Venga, nos vamos al instituto. Podría hacer alguna secundaria. Debería empezar a hacer más secundarias, ¿eh? Porque ya empiezo a necesitar un poco de nivel. Debería subir por lo menos al nivel 45 o algo así. Nos iría bastante bien. Dicen que ese synth renegado de Libertalia era una verdadera amenaza. Me alegra que haya vuelto a su sitio. Pues no hace tiempo, tronco. Si van a estar toda la vida dándome las gracias, joder, qué pesados y qué cansinos, ¿eh? Qué empalagosos, Dios. Recuerda conservar la energía siempre que puedas. Reactor del instituto. Este reactor es otro, ¿eh? No es el mismo. No es el de más fusión. Tubo de vacío. Vale.
Esto sí me interesa. Esto también. Y ya está. No me interesa nada más. Esto está vacío. Una caña de pescar, no gracias. Una caña de pescar y están en... bajo tierra, ¿sabes? Vas a pescar mucho, sí, sí. Cuando vayas a pescar un resfriado... Otra cosa, no sé. La verdad. Todo esto no me interesa. Esto seguro que tampoco. Una grabadora, venga, para sacar. Total, un inyector. Una balleta. Sí, claro. Un jet, sí, ¿ves? Eso sí. Eso está muy bien. Chapa también. Esto no. Esto está súper bien. Esto también está muy bien. Ah, esto te quitará... la radiación, ¿no? Uy, cuánta gente aquí, ¿no? Uy, qué mal rollo. Tanta gente. Tanta tecnología avanzada y aún no somos capaces de curar un simple catarro. A muchos nos costará aceptar a una persona extraña como líder. No será fácil. Callaos, que estoy buscando cosas. Luego hablamos, no os preocupéis. Pero bueno, no han dicho nada que no sepa ya, que no me aceptan como su jefe. Es normal. Yo tampoco me aceptaría. Célula de fusión por 9. Y más sabiendo que soy un agente doble, ¿eh? Que estoy aquí infiltrado. Si lo supieran, seguro que me matarían. Pero como no lo sabe, porque soy un pedazo de agente doble súper bueno y no se dan cuenta. Mi padre está ahí, pero yo tengo que buscar cosas. Es decir, aquí no hay nada. ¿Has disfrutado? Cállate. Mira, aquí hay algo. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Si es que hay que buscar cosas. Si no las buscas, no las encuentras. Esto es así. El que no busca no encuentra. Y esto es así, gente. Le pese a quien le pese. Venga, ya podemos hablar con el padre. O sea, aquí no hay nada, estamos en la planta abajo. ¿Has disfrutado del viaje? ¿Entonces ya está hecho? ¿Has modificado el transmisor? Todo está en orden. Está listo para empezar. Bien. Cuando el reactor esté en marcha, interrumpiremos su transmisión. Te dejo hacer los honores. Este, amigos míos, es el momento para el que hemos trabajado. Voy a guardar la partida. Bajado. Después de todos vuestros empeños, ha llegado el momento de activar el reactor. A ver si me voy a meter aquí, es una trampa, ¿sabes? Y me ya no tendremos que hacer concesiones para sobrevivir. Ya no tendremos que preocuparnos por la escasez de recursos. Mi padre y yo no podríamos estar más orgullosos de lo que habéis ayudado a lograr. Y brindo por conseguir cosas aún más grandiosas en el futuro. Sin duda, el Instituto es la verdadera esperanza de la humanidad. Gracias. Aquí a todos. La única esperanza soy yo, ¿vale? O sea, soy yo, chaval. Soy yo. Soy yo el que lo está haciendo todo. O sea, soy yo, no tú. No un viejo de 60 años con cáncer. No, no, que eres mi hijo, pero me da igual. O sea, eres